con usted para que ayudar a investigar sobre el robo que se dio en su casa. Es el suegro de Layo Barba, en Irapuato. ¿Quién, perdón? Es José de Jesús, Felipe de Jesús Ceballos. ¿Quién es él? Es el suegro del Gallo Barba, él es funcionario del municipio de Irapuato, en Japami. Acudió con usted porque, bueno, tenemos entendido que acude con usted para que le ayude a investigar el robo de su casa, donde le roban dos cajas fuertes y dinero. No, no acudió conmigo. ¿Pero sí puso denuncia? Ah, sí, por supuesto. Se dio una denuncia, perdón, no lo identifico por nombre, se dio una denuncia de una vez de algunos robos que han acontecido en la ciudad de Irapuato, en donde se han sustraído cajas fuertes, seguramente es de alguno de los que me comenta la compañera, y en dos de los casos se ha recuperado ya los objetos, dado que se logró identificar a algunas de las personas que habían participado, que tenía que ver con las personas del servicio doméstico en ambos domicilios. No sé a cuál se refieren, no tengo identificado cuál sea en particular. Discúlpame, no identifico los casos por casa ni por nombre, pero sí tengo dos casos esclarecidos en el sentido que inclusive se recuperaron los objetos de los dos domicilios. Gracias. Sobre el tema de trata de personas aquí.